Saludos amigos de MSP, yo soy Bruni Torres y le doy la bienvenida a este programa que se da con motivo del Día Mundial de la Hidradenitis Suporativa o HS, en donde dedicamos este programa a la concienciación sobre esta enfermedad que afecta a una de cada 100 personas alrededor del mundo. No existe cura, pero sí existen tratamientos para la HS y los factores que la provocan pueden variar. Inicia con inflamación en glándulas sudoríparas y crea abscesos en algunas áreas del cuerpo, como lo son las axilas, el cuello, el abdomen, debajo de los senos, áreas de interior de los muslos, entre otros. Para darnos alguna información y abundar sobre la importancia de este Día Mundial de Concienciación sobre la HS, se encuentra con nosotros precisamente la doctora María Maimí Soto, presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Saludos, un placer estar aquí. Saludos. Doctora, esta enfermedad afecta mucho al paciente, sobre todo en su entorno, en su calidad de vida y la depresión que le provoca por problemas laborales, relaciones de pareja. ¿Qué esfuerzos se realizan para concienciar y educar a la población sobre esta condición según su experiencia cuando los pacientes llegan a su consultorio? Pues mira, Bruni, básicamente, como bien menciona, la hidradenitis supurativa causa mucho o afecta mucho la calidad de vida del paciente. Los pacientes cuando desarrollan estos nódulos o estos abscesos, que pueden ser, ¿verdad?, en las partes del cuerpo que mencionaste, entre piernas, debajo de seno, axila, etcétera, pues le puede afectar su funcionamiento y su calidad de vida. Hay pacientes que cuando desarrollan estos nódulos dolorosos en el área de los glúteos, no se pueden sentar. Por lo tanto, pues se les hace difícil asistir a su lugar de trabajo. Igual, si es una fémina y desarrolla estos nódulos o estos abscesos en el área de los senos o en las axilas, pues físicamente y emocionalmente esta paciente también se va a limitar, ¿verdad?, con su pareja por evitar que se le vean esas lesiones. Así que ciertamente, pues, hay que indagar cuando llega un paciente de hidradenitis supurativa, ir más allá del aspecto de la piel y de lo que afecta en su piel y preguntar cómo esto está afectando tu calidad de vida. Y ahí, pues, el profesional de la salud entrenado, ¿verdad?, para atender la condición, ya sea el dermatólogo, ¿verdad?, preferiblemente el dermatólogo, debe ir un poquito más allá e indagar cómo la condición está afectando la calidad de vida del paciente. Porque muchas veces los pacientes, si no se les pregunta, puede ser que no lo expresen y no lo digan. Y el paciente muchas veces necesita, además del tratamiento dermatológico, apoyo psicológico o apoyo de grupos de pacientes con la condición. ¿Cuál ha sido su experiencia cuando llegan al consultorio? Hemos tenido, tenemos en este programa el testimonio de una madre, de una paciente, al igual que de un paciente, quienes precisamente coinciden en que 2 o 3 años previos a comenzar a ver esas lesiones, es que después, debo decir, 2 o 3 años de ver esas lesiones, el comienzo de esas lesiones, entonces es que deciden, por una u otra razón, asistir a consultar un médico. El retraso en aceptar, el temor a saber, el temor a enfrentar posiblemente algún tipo de estigma, rechazo por alguna condición, es lo que mayormente podría llevar a que los pacientes se retrasen en buscar ayuda médica. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre eso? Pues mi experiencia ha sido que dependiendo de las áreas donde el paciente desarrolla las lesiones, puede o no retrasar el diagnóstico. Me explico. Muchos pacientes si desarrollan una u otra lesión en el área axilar, pues por lo general visitan a su médico primario, ya sea el pediatra o ya sea su internista o generalista, porque sencillamente lo ven como que le salió un absceso luego de afeitarse o que se infectó luego de afeitarse.
Si las lesiones se mantienen solamente en esa área y son esporádicas, pues puede pasar mucho tiempo en lo que se establece el diagnóstico de hidradenitis o de HS. Si el paciente desarrolla lesiones en el área genital y es una fémina, pues puede ser que visite a su ginecólogo, pero volvemos, si los episodios son esporádicos, se puede retrasar ese diagnóstico. Y obviamente cuando son lesiones en las áreas íntimas o en las áreas de la genitalia, muchos pacientes pues sí, tienen vergüenza, no les gusta enseñar esas áreas, muchas veces le están saliendo estos abscesos o estas lesiones, ¿verdad?, inflamatorias, y el paciente se las trata en su casa o sencillamente busca un antibiótico en la farmacia y se las trata en su hogar por, ¿verdad?, miedo o temor o, ¿verdad?, vergüenza de ir y entonces pues tener que trabajar con la lesión en esa área. ¿Qué es? Vamos a adentrarnos un poquito a conocer sobre cómo podemos detectar y cómo podemos identificar esta condición en algún paciente. ¿Qué es? ¿Qué la provoca? ¿El sobrepeso tiene que ver? ¿El fumar provoca, promueve la enfermedad o es un detonante? Hábleme sobre cómo podemos identificarla. Pues ya se sabe, ¿verdad?, que hay una influencia genética, ¿verdad?, y aparte de lo que nosotros traemos, ¿verdad?, en nuestros genes o en nuestra genética, hay ciertas conductas como el fumar o si el paciente está sobrepeso que pudiesen llevar a manifestar la condición más rápido. Porque, por ejemplo, si el paciente está sobrepeso, pues como estos nódulos inflamatorios se desarrollan en áreas de pliegue de piel, pues un paciente sobrepeso va a tener mucho más pliegue en el área de las axilas, en el área de entrepierna. Así que, por ende, pues siempre se les recomienda a los pacientes de hidradenitis tener un peso saludable. Y así evitas un poco, ¿verdad?, ese factor. Si el paciente fuma, pues ya se ha visto que con todas las condiciones inflamatorias, como psoriasis, diabetes, etcétera, el fumar las exacerba, ¿verdad? Y hace que la condición se manifieste más con más severidad. Así que ciertamente, pues hay unas, ¿verdad?, un factor genético, pero hay unas conductas que el paciente puede modificar para ayudar a que la severidad de la condición, pues, no sea tan alta. ¿A qué se debe que la prevalencia 3-1 en la mujer afectada por esta condición? ¿Existe algún tipo de factor hormonal involucrado para ello? Sí, se ha visto que hay un factor hormonal, por ende, las féminas en edad reproductiva son más propensas a desarrollar la hidradenitis. O sea que la paciente ya una vez entra a la adolescencia y a la adultez temprana, que está en edad reproductiva, pues tiene mayor riesgo de desarrollar la condición. Así que, por ende, pues sí, se han identificado factores hormonales y, de hecho, uno de los tratamientos que se intentó en un momento dado y que todavía se usa es la espironolactona y es un tratamiento a nivel, ¿verdad?, hormonal. Hablando de tratamiento, ¿cómo han evolucionado durante los últimos años? Pues inicialmente la hidradenitis se confundía con que era una condición de infección. Se pensaba que era relacionado a las glándulas de la piel y que se formaba pues infección alrededor del folículo. Así que los tratamientos iban enfocados pues a tratar la infección. Así que mayormente pues se le daba al paciente antibiótico para tratar esa infección, se drenaba las lesiones, iba enfocado a eso. Ya se sabe pues que es una condición inflamatoria parecida a la psoriasis, donde aumentan unas citoquinas que hacen, ¿verdad?, que se formen estos nódulos y estas lesiones. Por lo tanto, ahora el tratamiento va más enfocado a bajar esa inflamación.
Si el paciente tiene lesiones leves, ¿verdad? O desarrolla lesiones esporádicas, pues sí podemos tratar con antibiótico, pero el antibiótico, como las tetraciclinas o las doxiciclinas, no lo estamos dando porque vamos a, como yo le explico a los pacientes, no vamos a matar una bacteria. Lo estamos dando porque tiene un efecto antiinflamatorio. Y por eso se da el antibiótico de una manera prolongada por varios meses, no solamente por 2 semanas o 3, como cuando tú das un tratamiento para infección. Y eso es importante explicárselo al paciente porque muchas veces pues no entienden por qué tengo que estar tomando el antibiótico por 1 o 2 meses, y es porque lo estamos dando buscando el efecto antiinflamatorio de ese antibiótico. Sí se puede entonces tratar con jabones de peróxido, antibióticos tópicos, y obviamente pues si el paciente se mantiene con lesiones esporádicas o no desarrolla tejido de cicatrización, lo que se llaman los sinus tracts o fibrosis en el área, pues te puedes mantener ahí. Si ya el paciente desarrolla estos nódulos con mayor frecuencia y empieza a tener cicatrización, a crear ductos en el área, pues entonces sí tienes que tratar de evitar esa cascada de inflamación desde el inicio. Y entonces ahí es que vienen los medicamentos, ¿verdad? O el medicamento biológico, porque te va a inhibir esa inflamación desde el comienzo. Y entonces, pues, sí, pues se aprobó, por ejemplo, el adalimumab ya hace varios años para el tratamiento de la hidradenitis, y ha habido un gran avance y nos estamos, ¿verdad?, moviendo a que se aprueben otros medicamentos que limiten esa inflamación desde el comienzo. Abundemos un poquito sobre las complicaciones en términos de mencionábamos ahorita la calidad de vida, de cómo se afecta, y uno de los, de los detonantes es la ansiedad, la depresión. ¿Qué recomendaciones hace usted como especialista en términos de cómo la familia debe manejar y el entorno laboral debe manejar a un paciente con esta condición? Pues definitivamente hace falta mucha más información de lo que es la condición a nivel de población, que la gente conozca lo que es la hidradenitis. Si en algún momento, ¿verdad?, como patrono o como compañero laboral, pues tienes a alguien en tu entorno que tiene hidradenitis, pues al conocer la condición vas entonces a conocer la carga emocional que la condición puede generar en este paciente. Y por lo tanto, pues puedes tener un poquito más de empatía y comprender, ¿verdad?, ya sea si es un compañero de trabajo o si es un familiar, poder entonces entender y comprender y ser empático a la hora de lo que es la carga emocional con el paciente. Y bien está, ¿verdad?, claro, como mencioné al principio, que estos pacientes muchas veces por vergüenza o por temor no expresan lo que realmente están sintiendo con cuando desarrollan esta condición. Así que es importante indagar, preguntar cómo esto ha afectado tu calidad de vida, cómo esto ha afectado tus relaciones interpersonales, y incluir el tratamiento de apoyo psicológico como parte de ese tratamiento médico que se le da al paciente es muy importante. Ese círculo cercano al paciente también tiene una de las cosas que debemos recalcar, es que la enfermedad no se pega, no se contagia. Esto no es una enfermedad contagiosa, pero obviamente sí puede haber una infección secundaria de ese folículo y formarse un absceso. Y entonces ahí es que las personas pues se confunden, ¿verdad? Cuando ven esta lesión, pues la confunden con un absceso infeccioso. Y realmente el origen no es ese. Así que por lo tanto pues pueden pensar que ese contagio se pegue, y no es así. No es una condición contagiosa.
¿Cómo ve esfuerzos como los de la fundación que de recién creación? Porque me decían que apenas hace menos de 5 años que pudieron identificar que la falta de información que había y están iniciando, pero si han logrado por lo menos una ley de concienciación sobre el HS, estos esfuerzos son sumamente necesarios. ¿Qué opina usted sobre cómo, hacia dónde deben ir dirigidos esos esfuerzos educativos? Pues mira, el esfuerzo educativo tiene que no solamente ir hacia el paciente que padece la condición, ¿verdad? Sino obviamente pues a la población general, porque volvemos pues a medida que se da a conocer los síntomas, se pueden identificar más pacientes. Yo no dudo que de aquí a unos años la prevalencia de hidradenitis aumente. Y no va a ser necesariamente porque es que la prevalencia o la condición está aumentando, es porque se están identificando los casos. Porque hasta hace unos años, ¿verdad? Donde se empezó a comprender un poquito lo que nosotros le llamamos la patofisiología, por qué se forma la condición, definitivamente hay mucho paciente que no está diagnosticado. Así que mientras más a nivel de población se lleve este mensaje y se dé información con anuncios en sitios públicos, sobre todo pues en el área de las facilidades de los baños, por ejemplo, en sitios públicos, y que la gente mire y capte o ¿verdad? A nivel de publicidad vea y se expresen esos síntomas, ¿verdad? O se expliquen esos síntomas y que el paciente diga, caramba, yo creo que yo puedo cumplir con esos síntomas, déjame buscar ayuda médica. También hace falta información y educación a nivel médico. Tenemos todavía, ¿verdad?, médicos generalistas e incluso especialistas que quizás no conocen a fondo la condición. Así que, por lo tanto, es importante que el médico, cuando le llegue un paciente, lo puede identificar y lo pueda referir si es que, ¿verdad?, no está entrenado en el tratamiento de HS, pues poderlo referir. Así que también nos hace falta mucha educación a nivel médico. A los mismos profesionales de la salud, Mismos sí. profesionales de la salud, correcto. Otros retos que pudiésemos identificar, doctora, y usted me corrige, es si hay suficientes especialistas en Puerto Rico con la situación que estamos viviendo, que hay muchos profesionales de la salud que se van a hacer su práctica a Estados Unidos y alrededor del mundo. También, ¿qué retos representa el acceso a los medicamentos y el costo de los tratamientos? ¿Cómo ha sido su experiencia con eso? Bueno, a nivel de acceso a profesional médico, sí estamos teniendo un reto grande. No hay, ¿verdad?, especialistas suficientes en el país para atender esta condición. Y pues obviamente la proporción de los pacientes o la necesidad que hay versus los especialistas disponibles es bien desigual. O sea, sí hay una, ¿verdad?, una limitación en cuanto a este paciente tener este tipo de lesiones y quizás el tiempo que pasa en lo que puede acceder al especialista entrenado en hidradenitis puede ser un tiempo de varios meses y puede ser prolongado. También a nivel médico, pues por ejemplo, cuando el paciente ya necesita tratamiento quirúrgico, no todos los cirujanos están entrenados para atender esta condición. Así que, pues, por eso mencionaba anteriormente que a nivel médico sí hace falta, ¿verdad? Un entrenamiento y educación continua para poder entonces empoderar y entrenar más especialistas y profesionales médicos que puedan atender la condición e identificarla. Sobre el tema de la pandemia y del COVID-19, doctora, ¿la vacuna del COVID tiene alguna contraindicación para pacientes de HS? Ninguna. Incluso el paciente, aun si ha iniciado terapia con biológico o ha iniciado una terapia con antiinflamatorio, antibiótico,
no hay ninguna contraindicación para recibir la vacuna y no va a tener ni mayor ni menor reacción al recibir la vacuna. Así que la exhortación es a que, ¿verdad?, que todos nos vacunemos. Una de las preocupaciones mayores es la del trabajo, ¿verdad? Los días que necesitan por enfermedad, los arreglos que tienen que hacer con los patronos, y es una de las cosas que más ansiedad y estrés provocan estos pacientes, según la experiencia de las dos personas que tenemos en este programa de invitados. ¿Cuál sería el mensaje de usted como profesional de la salud que atiende esta población hacia los patronos? Pues, ¿verdad? Educarse en la condición y los síntomas y las manifestaciones que la condición puede tener y tratar de entender, ¿verdad? Para poder entonces ofrecerle a ese empleado acomodo razonable. Hoy día, pues, tenemos la tecnología, gracias a Dios, pues, hay ciertas labores o ciertos empleos que se pueden llevar a cabo de manera remota, así que el paciente, ¿verdad?, pues si en algún momento tiene la incomodidad de alguno de estos nódulos y no puede presentarse a su área de trabajo, pues que ese patrono pueda hacer un acomodo razonable y quizás ese empleado poder conectarse de manera remota y ejercer sus funciones de manera remota a través de plataformas digitales, para que no se afecte, ¿verdad?, ¿verdad?, su empleo, porque la realidad es, y mucho más ahora, con, ¿verdad?, si continúa la nueva ley laboral, los días de enfermedad y de vacaciones son limitados para un empleado nuevo está en el patrono entonces poder hablar, dialogar, darle empatía a este empleado para poder entonces llegar a un acuerdo de cuando estas situaciones ocurran, que el empleado primero que tenga la confianza de comunicar, porque por ley de privacidad el paciente tiene derecho a no decir o no explicar en detalle su condición. Y a veces, pues, muchos patronos, ¿verdad?, pues, si el paciente le dice no me puedo presentar a trabajar hoy, ¿por qué? Pues, obviamente, pues, el paciente, en este caso, pues, el empleado, es muy difícil, ¿verdad?, a veces expresar, bueno, tengo un nódulo en el área genital y no puedo ir a sentarme a la silla de mi trabajo. O sea, eso es algo que no se debe exigir ni pretender pedirle a un paciente de hidradenitis que explique ¿por qué no puede presentarse, verdad? Así que tiene que haber mucha educación a nivel de patrono sobre la condición. Debemos incluir también el código de vestimenta en un empleo, porque estaba viendo información sobre las vicisitudes que viven estos pacientes al tener que cambiar incluso hasta su modo de vestir, y muchas de estas empresas obviamente requieren uniformes o códigos de vestimenta específicos. Así que eso es algo también a considerar, ¿verdad? Sí, también es un reto y se considera un área de acomodo razonable, en el sentido de que, ¿verdad?, el paciente pues no necesariamente puede cumplir con el código de vestimenta o el uniforme establecido para ese empleo. Pacientes que han desarrollado muchos nódulos en el área de las axilas pueden tener fibrosis, pueden tener cicatrización en el área de la axila, y si el empleo requiere que se utilice una camisa, ¿verdad?, algo que sin mangas, ¿verdad?, pues es un área que ciertamente, pues, el paciente no va a querer expuesta y no va a querer que se le vea. Así que ese estaría dentro de las razones para acomodo razonable, y que el patrono, pues, le busque una alternativa a este empleado para modificar ese uniforme. Finalizando ya, doctora, ¿qué mensaje llevaría en el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa, o HS, en términos del rol clínico de la sociedad ante esta enfermedad? Pues que hay que continuar con educación, con información. Nosotros a nivel de sociedad damos educación continua.
y proveemos, ¿verdad?, educación también en algunos foros a nuestros colegas y también a nuestros colegas médicos generalistas para promover la educación a nivel de población, ¿verdad? Pues que hay que continuar la educación sobre los síntomas. Esta información que llega también a través de las redes sociales sobre los síntomas de la hidradenitis, ser, ¿verdad?, un poquito más agresivos en torno a todos los ámbitos de la comunicación de esos síntomas para que los pacientes que estén todavía sin diagnosticar puedan leer y tal vez pensar que puedan tener hidradenitis supurativa y a su vez entonces para buscar ayuda médica y recibir un diagnóstico. De esta manera, mientras más temprano se diagnostique el paciente de hidradenitis supurativa, se puede ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad y que no tengamos pacientes con hidradenitis moderada o severa, que ya pues entonces causa un daño mayor al paciente y afecta más su calidad de vida. Así que el paciente, pues, exhortarlo que busque ayuda médica, que venza el miedo o el temor que pueda tener de recibir el diagnóstico, que ahora pues hay otros tratamientos disponibles y ya hay estudios para tratamientos futuros. Así que en los próximos años vamos a ver muchos más tratamientos disponibles para la hidradenitis supurativa. Qué bien, pues muchísimas gracias a la doctora María Maimí Soto, presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, por haber dedicado este tiempo a MSP. Y muchas gracias a ustedes por llevar esta información y seguir promoviendo la educación sobre la hidradenitis. A usted. Bueno, nosotros agradecemos también la presencia de nuestro público. Los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes y comparta nuestra información. Estamos en todas las redes. Yo soy Bruni Torres y esto es Medicina y Salud Pública. Muchas gracias por habernos acompañado.